E stiamo iniziando il nostro collegamento con il Messico, con Andrés Barreda. Un saluto Andrés da tutti noi qui riuniti a Vicenza, a voi che vi trovate in questo momento nell'Assemblea Nazionale dello Sfrattato Ambientale in Messico. Un saluto distante ma vicino perché tutti ci stiamo mobilitando per costruire a Cancun una vasta presenza di tutti i movimenti a livello globale. Queremos preguntarte un poco si puedes ayudarnos a descifrar cuál es el mensaje que ustedes como asamblea intentarán de traer a Cancún a través de toda la trayectoria de las caravanas y de lo que están haciendo, luchando en México por el medio ambiente y la justicia social. Bueno, igualmente un saludo de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales de México. Acabamos de cumplir 2 años en la coordinación de diferentes luchas locales. Igualmente nos ha dado mucho gusto saber que ustedes, como Red Italiana para la Justicia Ambiental y Climática, se están organizando nacionalmente y también se están movilizando en referencia al problema del cambio climático y a lo que va a ocurrir en Cancún. Nosotros estamos programando llegar a Cancún habiendo realizado unas 6 caravanas que van a recorrer diferentes territorios del país que permiten mostrar cuál es la verdadera actitud en materia climática y en materia ambiental de parte del gobierno mexicano. Estamos sumamente preocupados porque el gobierno mexicano tiene, digamos, como agenda principal en Cancún apoyar las medidas climáticas del gobierno de los Estados Unidos, lo que significan cuotas de reducción de gases de efecto invernadero que van a estar provocando en 2050 una elevación de 4 grados centígrados. Entonces estamos sumamente preocupados por ese hecho y nos parece que es muy importante que se sepa internacionalmente que el gobierno mexicano es uno de los peores gobiernos en materia de gestión ambiental. La idea de hacer el recorrido en caravanas, atravesando lugares como El Salto, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Dolores Hidalgo, Pachuca, Ciudad de México, Toluca, Puebla, Perote, Tierra Blanca, en diferentes lugares del país, es mostrar a qué grado es que los tratados de libre comercio han llevado la desregulación ambiental en México, cuál es el grado de destrucción de ríos, de tierras, de aguas, de generación de gases de efecto invernadero, de destrucción de la salud de la población, porque nosotros tenemos la impresión de que el hecho de que México sea el país que más tratados libre comercio ha firmado en el mundo, ha construido en nuestro país una situación de desastre ambiental de las peores del mundo, en la medida en que se ha convertido a la desregulación ambiental en la principal ventaja comparativa de la que actualmente dispone México para atraer inversión extranjera. Entonces, bueno, nuestra idea es llegar a Cancún, mostrar con la voz, con la palabra de los propios pueblos, cuál es la verdadera situación y pues deseamos en Cancún podernos encontrar con otras organizaciones que sabemos están también peleando en contra de la injusticia ambiental, como ustedes que están peleando contra el tren rápido, contra las instalaciones militares estadounidenses, contra los fraudes inmobiliarios, contra la basura. Realmente nos interesa mucho contactar con ustedes porque somos luchas muy cercanas, muy parecidas. Estamos enfrentando
las mismas circunstancias de abuso de poder, de desviación de poder, de complicidad entre los gobiernos, de altísima corrupción de parte, digamos, del Estado, en complicidad con las empresas transnacionales. Y bueno, pues esto es lo que nos interesa, digamos, poder construir en Cancún, ¿no? En el mes de diciembre, ¿no? Todo esto nos enfrentamos todos los que luchamos desde abajo, como movimientos sociales, como redes, como trabajadores, como mujeres, como hombres. Nos enfrentamos a una crisis que no solo es del medio ambiente, una crisis ambiental y climática, es una crisis estructural, una crisis social, económica, financiera. Nosotros pensamos que la llegada a Cancún de todos nosotros es también un desafío para decir que podemos construir otro mundo, que tenemos las ideas, las alternativas y que tenemos el derecho a hacer que estas alternativas sean la realidad para todos nosotros. Imaginamos que también ustedes están adentro de esta discusión. Cancún es la posibilidad de decir el tiempo del cambio climático es ahora, se tiene que cambiar el sistema y no el clima. Por supuesto, por supuesto. Sí, pensamos que realmente la actitud, digamos, de los gobiernos frente a la crisis ambiental global, que no solo es climática, que es una crisis hídrica, que es una crisis biológica, que es una crisis química, que es una crisis de salud brutal, es decir, que es una gran crisis ambiental catastrófica. El peligro, digamos, que nos está colocando frente a nosotros es el de numerosas catástrofes, no solo ambientales, sino de corte social, que van a implicar la muerte de millones de personas si no nos organizamos y no nos movilizamos. Y entendemos perfectamente, digamos, que los gobiernos, los diferentes estados nacionales, en una red, digamos, de complicidad con las principales empresas transnacionales, no se pueden desprender, no quieren desprenderse de una relación adictiva con técnicas, con políticas públicas, con toda una serie de medidas que están llevando a toda la población del planeta a una situación de catástrofe y que efectivamente hablar de cambio climático es un gran engaño, porque no es un cambio climático, es más que una crisis, es una catástrofe climática y es una catástrofe social que requiere que, en vez de tener medidas de adaptación o de mitigación en referencia al cambio climático, lo que requerimos realmente es cambiar el sistema, ¿no? Terminar con el capitalismo y avanzar hacia una situación social e histórica completamente diferente. Requerimos que la gente tome en sus manos sus propias condiciones de vida para la defensa de la humanidad. Entonces, Andrés, nos vemos en las caravanas, nos vemos en Cancún y a ver, juntos nosotros decimos un sueño puede devenir realidad. Entonces a Cancún vamos para inventar, para soñar y para estar también juntos, porque esa es la cosa más importante. A nosotros nos da mucha alegría otra vez más, después, digamos, de la experiencia de Chiapas, que las redes de lucha italiana y las redes de lucha mexicana se vuelvan a hermanar en la lucha en contra del capitalismo. Es realmente un sentimiento fuerte en el corazón el poder avanzar juntos, italianos y mexicanos. Un abrazo a todos los compañeros. También un abrazo muy fuerte.